Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gaming. Y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Bienvenidos amigos al episodio número 86 de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Y tenemos el trío clásico para esta semana. Me acompaña mi hermano Rising. Rising, ¿cómo está usted? Bueno, todo tranquilo, jugando como siempre. Un clásico, eso no se puede quedar. Y por supuesto, el más venenoso de todos. Mi hermano, el agente Cobra. ¿Cómo está, agente Cobra? Estamos bien. Muy buenas noches. Gracias por la sintonía y gracias por lo que nos van a escuchar. Y a los que están presentes también, valga sí, la redundancia, con la sintonía. Pues, me es muy agradecido siempre de estar aquí en Legión Gamer. Y compartiendo junto con Rising y junto contigo, APA, hablando de los temas que nos gustan. Tengo que hacer un servicio público el día de hoy, porque a pesar de que en nuestro país, en República Dominicana, las informaciones acerca del coronavirus que se nos han dado, pues ya han sido resueltas. Pero tengo que decirle a todos los compatriotas dominicanos y al mundo entero también, acerca de lo que debemos de hacer en el proceso de, por así decirlo, parar el virus. Y recuerden las indicaciones sanitarias que se nos dan para nosotros poder llevar una vida mejor. Recuerden que no queremos que nuestro país ni ninguno de los países que nos escuchan termine como Resident Evil. Sino que utilicen las medidas sanitarias, lávense las manos. Cuando con los pies, un video de los chinos. Sí. Cuando vayan a estornudar, utilicen los estatutos internacionales de cuando usted va a... Con el codo. Exacto, por favor. Con el codo. Por favor. Y, exacto. Y pues mantengan lo más higienizado que puedan los lugares donde ustedes estén, y si tienen unas manitos limpias también. En caso de nosotros los hombres no utilizamos mucho manita limpia, pero si lo vemos en algún lado, las mujeres las llevan más que nosotros, pero el hombre como quiera se lava su mano y con jabón en todos los baños que va, o sea que, se lava su mano con agua, también utilizar esas medidas. Entonces, cuiden a sus familiares, cuiden a sus seres queridos, porque tenemos que seguir jugando. ¿Ustedes saben cuántos títulos van a lanzar este año? Yo quiero llegar a PlayStation 15, por lo menos. Exactamente. Entonces, vamos a ser más, ¿cómo se diría? Más comunitarios en ese aspecto. Y vamos a pensar en los demás y en uno mismo también. O sea que eso es lo que quería decirle acerca de ellos. Y ya para terminar, que por fin pude ver la película de Sonic y me encantó. Me gustó bastante. Deja eso por ahorita, porque no te lo dice la semana. Ah, bueno, pues lo voy a dejar después para ahorita, sí. Le voy a dejar para, o sea que ya ustedes saben. Muchas gracias por escucharnos. Y comenzamos otro episodio más aquí en Legión Gamer. Un saludo a la gente de Modo 7 Podcast, que está representado con el agente Cobra. Shidori-san no pudo venir. Y a la gente, por supuesto, mis hermanos de Quién Pierde Entrega. Siempre informan acerca de todo lo relacionado con el mundo de los esports y de actualidad gaming. Así que no se lo pierdan, busquen en todas las plataformas, al igual que Modo 7 Podcast. Y vámonos entonces al vicio de la semana. No se muevan. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Arrancamos con el vicio semanal. Y vamos con el mismo orden que nos presentamos. ¿Usted qué ha viciado en estas semanas? Bueno, en estas semanas principalmente le he estado dando... he regresado a mi vieja andada y ahora estoy jugando Assassin's Creed 4 otra vez.
ahora en Switch. De la tercera plataforma donde juego el condenado. Pero que es criminal. Sí, pero esta vez quiero... O sea, yo la pasé en PC hace mucho, luego me la regalaron en PC. Pero nada, yo la quiero pasar, quiero... Hay un barco en específico que quiero derrotarlo ya para poder dejar este juego descansar en paz. Y hasta que no lo haga, voy a seguir en esto. Qué difícil. Y he estado jugando la Mega Man Zero Collection. Hey. Está bastante... Le hicieron su buen trabajito, no es simplemente como hicieron con la versión de DS que fueron a agarrar. No, que no fue como Castlevania, ¿cómo fue? Oh, como la Castlevania Collection de PC y no sé si está también en las otras plataformas. Todas las plataformas. Es una mediocridad total. Pero ya, era presionando. Pues sí, hicieron un par de arreglos. Uno puede personalizar los controles. En todos los juegos perfectamente, el juego fue como adaptado a sistema moderno. Y otra, la principal mejora que me gustó fue el hecho de que los checkpoints, hay un nuevo sistema de checkpoints que es opcional, tú lo puedes usar, pero tú lo puedes desactivar y jugar 100% clásico con todas sus vidas otra vez, pero si tú lo activas, se desactivan las vidas y tú puedes... O sea, tú puedes, por ejemplo, te quedaste a punto de pelear con el boss, tú puedes cerrar el juego y regresar y seguir exactamente en ese mismo lado. Pero no es como un sistema de seis stages como nombradores, sino que es como más integrado al juego. Sí. Es como los checkpoints de Uncharted, más o menos. Sí, muchos juegos modernos, el mismo Ninja Gaiden de Razor's Edge hace algo similar. Que, un mid-boss. Te enseñó por dónde se entra el agua al coco, bueno. Entonces, usted vuelve justo antes de enfrentarse a ese mid-boss. Y así no sufre toda la secuencia del nivel, porque usted no tiene tiempo para eso. Sí, entonces eso también desactiva las vidas. Así que si usted, por ejemplo, está muriendo mucho en un lugar específico, puede repetir tantas veces como quiera. Así que... Está bien, yo lo recomiendo principalmente en el Switch por el tema de... La resolución, porque realmente jugar eso en una pantalla grande, lágrima. Realmente los filtros de imagen que están ahí no son exactamente lo mejor del mundo. Pero vale la pena comprarlo. No, ustedes saben, si ustedes quieren la secuela de la Advent, ya usted sabe. Apoya ahí. Para terminar la ZX ya. Oh, para resarcir, no tanto la resolución de la pantalla, sino el tamaño de la pantalla. Sí. Oh. Señor Ishidori-san. Ishidori-san, ¿verdad que no está aquí? Agente Cobra, la costumbre. ¿Sí? ¿Qué usted ha visto o ha jugado esta semana? Estas semanas. Bueno, realmente. Estas semanas yo no he podido jugar mucho, o no he jugado nada realmente, porque he tenido unos, no percances, sino situaciones de la vida personal que ameritaban tomar un poco de tiempo. No voy a entrar en detalles porque ya nada, no creo que a mucho le interese de lo que nos están escuchando, pero sí, tiene que ver relativo con alguna mujer. Pero ¿no? Dios mío, habla que usted vio esta semana. Ah, bueno. Pero esta semana yo pude ver un speedrun de Mega Man X3. Pues creo junto a mi hermano Bronzo o Tuncap de Modo 7 Podcast. Y me dio bastante risa porque en los speedrunners, siempre hay alguien comentando acerca de qué es lo que la persona va a hacer en el juego en el momento. Y lo que está haciendo el jugador, que está pues intentando batir el juego lo más rápido posible. Y vi muchas técnicas extrañas en ese juego y me dio bastante risa. Y también un poco de un speedrun de Mega Man X4, que vi un bug, no sé si un bug o es un glitch, con el cual uno puede hacer dash y puede utilizar el sable de cero a su antojo. Un ejemplo, cancela el dash con el sable y ya utilizan. ¡Wow! 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 Exacto, ese truco se usa principalmente para matar los monstruos más súper rápido.
Exactamente. Entonces, como no hace el tercer golpe, entonces él se queda quitándole de achín a achín. El monstruo no se vuelve invulnerable. Sí, exacto. Entonces me dio bastante risa. Es increíble como esos dos juegos, pues, que son bastante buenos, por cierto, el X4 y el X3, pues, llegaron al gusto de los corazones de todos nosotros. Y ya para finalizar, fui al cine y vi la película de Sonic. Y tengo que decir que me gustó bastante. De principio a fin, una película que no cansa a la vista del espectador. Había muchos niños, sí, porque es una película dirigida para el público infantil, pero una persona adulta como yo, de 35 años, que jugó los primeros títulos de Sonic y sigue jugando los juegos de Sonic actualmente. Increíblemente. Y creció, exacto, increíblemente. Hay muchos buenos, hay otros malos. Va a seguir. Pero son pocos los buenos, pero y los malos son más. Pero tiene muchos guiños. Yo tengo que volver a ver esa película porque tiene muchos guiños a muchos juegos de Sega. Inclusive en el logotipo al principio de Sega, Amaury, tú te percataste que inclusive aparece Yakuza, Kiryu. Kiryu, parece. No, ese spoiler hay que decirlo para que la gente lo sepa. ¿Tú no la has visto, Arthur, todavía? Aún no. Ah, pues no te voy a dar mucho spoiler, pero lo único que voy a decir... Ese spoiler es permitido y es obligatorio. Donde sale Kiryu hay que decirlo. Sí, y tiene muchos guiños a muchos títulos clásicos de Sega y también en el mucho soundtrack de los juegos clásicos también. ¿Y es mejor que Ave de Presa? Sí, muchísimo mejor. Y es un, ¿cómo les digo? A los que son fanáticos de Sonic desde siempre, es un guiño a la nostalgia. Porque está muy bien hecha la película, a pesar de que ustedes saben que las tramas siempre cuando aparece un personaje con una gente humana, siempre pasa todo rápido, pues, y la gente no se asusta, pero no dice que esto y esto y lo otro, como en la vida real, que uno se asustaría y se embalara por ver un erizo de verdad así hablando y cosas, tú lo reprendieras fácilmente, pero... Pero sí, yo le recomiendo a que no la ha visto, como Arthur, que la vea, porque de verdad que la película merece la pena. Y quédense hasta el final para que vean ese... Pero vas a seguir. Eso, que va a salir al final, que no lo voy a decir, pero véanla, que yo... Bueno, como dije en el episodio número 85, hasta los créditos dan gusto de ver. Sí, increíble. Totalmente. Y la actuación de Jim Carrey fue muy buena. La musicalización fue muy buena, los chistes fueron buenos. Lo único malo que a mí no me gustó fue la voz de Luisito Comunica. Gracias. Que sí, que de verdad que fue muy mediocre su ¿cómo se diría? Su doblaje. Sí, porque como él mismo habla en su portal de YouTube, así mismo habla Sonic, entonces no debió. Pero después de ahí, Mario Castañeda hizo un buen papel con la voz de Robotnik, Estelar. De Eggman. Sí, y de verdad que la película da gusto verla, es una película que está bien hecha, o sea, no es la última película del mundo, pero está bien hecha y entretiene, muy buena. Yo la catalogo así ahora, o sea, para mis top 3 de mejores películas basadas en videojuegos son Silent Hill 1, porque la 2 es un disparate, hacer la película, Silent Hill 1, Mortal Kombat 1, y ahora Sonic. Eso serían mis top 3 de las mejores películas hechas en base a videojuegos. Yo pongo Mortal Kombat 1 al mismo rating de la Street Fighter. Bueno. Yo creo que es mala, pero sí, pero entre bueno, sí, pero Street Fighter es peor, Arthur. ¿Verdad? No, para mí, bueno, ¿qué te digo? Obviamente la Street Fighter se toma menos en serio que la Mortal Kombat, pero totalmente. Pero sí, yo le recomiendo a todos. ¿Algo más? Amor. No, ya solamente fue eso. Y discúlpeme porque me extendí hablando de la película de Sonic. Pero sí, da gusto verla. Quédense hasta el final. Y ojalá que una parte 2 venga. No pronto, pero sí algún día. Muy bueno. Excelente. En mi caso, estas semanas probamos varios juegos. Pero nos centramos más en Dragon Quest 11. Que es un juego exquisito, un manjar de los dioses, una espectacular, una delicia de juego a nivel visual, en absolutamente cada detalle de ese juego es para chuparse los dedos. Y como se ha armado el coro gracias a Ubisoft, que quiere meternos el gancho de los DLC y expansiones de The Division 2, The Division 2 bajó a $3, lo adquirimos y hemos estado jugando constantemente con amigos y nos hemos divertido un montón.
Y aparte de eso, ¿qué más hemos jugado? Un poquito de Rocket League, que hemos retomado la liga porque Retro Gamers 1412, mi hermano Brian, ha retomado un poco Rocket League y siempre jugamos aunque sea menos de 40 minutos, un par de veces a la semana. Y aparte de eso, sigo en un RPG que espero hacer streaming pronto, por lo menos a ver cómo sale en nuestro canal de YouTube, llamado Last Ranker, que tiene incluso un manga basado en el juego para introducir al juego. Ahí fue que lo conocí. Y la historia es bastante decente, debo decir. Y el sistema de combate también. Tiene el motor, el engine de Monster Hunter. Pero es un RPG por turnos con ciertos elementos de tiempo real. ¿Y qué más he iniciado aparte de eso? He iniciado muchas cosas, en verdad, debo decir. Bueno, prácticamente ha sido eso. Dragon Quest 11, Rocket League, Dash Ranker. ¡Ah! Pokémon Leaf Green. Hicimos streaming ayer y hoy en el canal de YouTube. Y yo tengo un vicio de Pokémon Leaf Green, una cosa terrible. Yo no sé qué es lo que está pasando. Eso es culpa de Ryzen. ¿Yo? Sí, sí, sí. Oh. No, pero, como no puedo culpar a Miguel. ¿Cuántos años? Ese juego tiene como más de 20 16 años. 16 años. No, Pokémon sí años. Tiene 24. Que no tenemos en aquí enfermería porque ya hemos hablado bastante de la saga. Sí, claro. Pero no, yo no sé qué es. Un vicio. Es como que es tan diferente a lo que hay actualmente en Pokémon. Oh. Como que hay sabor. Hay ganas. O sea, juego de serie. ¿Eh? Como que no te ponen una cinemática cada tres pasos. No, pero no era cinemática, es como que te puede meter la mano, está ese riesgo, ya ese riesgo no existe. Oh. ¿No será que lo estarán hecho con amor? Lo hacían hasta, con amor. Hasta la música es algo disfrutable. Pero ya, suficiente veneno. Vamos entonces a pasar al Game Informe. No se muevan, sigan con nosotros en Legión Gamer Podcast, el Gaming Azul. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gilfemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Arrancamos con el Game Informe. Y la primera información que tenemos para esta semana es... Un momentico. Ah, esto es algo de veneno que quería lanzar. No es veneno. Oh. Es conciencia. Es respeto. Es dignidad. No, mentira. Oh. Sucede que muchas personas en redes sociales y de los medios más conocidos de gaming se quejaron por decisiones que tomaron ciertas empresas relacionadas a videojuegos. Sobre todo Sony. Sony, como sabemos, decidió no asistir al World. Bueno,
el evento que se realiza en Barcelona, que es sobre móviles, Mobile World Convention, algo así, por razones de riesgo de coronavirus, que decidieron no exponer a sus empleados al contagio de coronavirus. Eso al final va a repercutir en su productividad de manera negativa, más que simplemente no ir. Entonces, mucha gente se fue, tú sabes, veneno y cosas. Y resulta que Sony no solamente no fue al PAX East, mucha gente se molestó por eso. También Facebook decidió no ir al Game Developers Conference, al igual que Sony. Sony se negó al mundial, al evento mundial de móviles en Barcelona. Se negó al PAX East, dijeron que no iban a ir. Y recientemente hablaron de el Game Developers Conference 2020 por lo que sucede con el nuevo coronavirus, el COVID-19. Y también la gente de Facebook. Ah, bueno, vamos a ver la declaración que hicieron la gente de Sony. Hemos tomado la difícil decisión de cancelar nuestra participación en el Game Developers Conference debido a las preocupaciones que han incrementado en relación al COVID-19, conocido como coronavirus. Sentimos que esta fue la mejor opción, ya que la situación relacionada al virus y las restricciones de viaje global están cambiando diariamente. Estamos decepcionados de cancelar nuestra participación, pero la salud y seguridad de nuestra fuerza de trabajo global es nuestra mayor preocupación. Esperamos en adelante participar en el Game Developers Conference en el futuro. Facebook al mismo tiempo dijo que todavía hará anuncios en el Game Developers Conference 2020 con respecto al negocio de Oculus, pero lo hará a través de formatos digitales, a través de video online, preguntas y respuestas online y más. Los organizadores del GDC 2020 dijeron que están siguiendo pautas del gobierno, así como protocolos de seguridad con respecto al virus, para incrementar los procedimientos de sanidad. Que también están trabajando con la Asociación de Viaje de San Francisco para asegurar que los hoteles incrementen mejoren los protocolos de higiene. Y bueno, y después se pasa esto, la Kojima Productions anuncia que cancela su presencia en Game Developers Conference 2020 debido a preocupaciones con el coronavirus. Y vamos a ver si tiene alguno. Ah, sí, aquí está la declaración. Kojima Productions ha tomado la difícil decisión de cancelar nuestra participación en el Game Developers Conference 2020 debido a preocupaciones concernientes al nuevo coronavirus. Aunque había mucha anticipación, desafortunadamente esta cancelación también incluye la sesión de Hideo Kojima el 19 de marzo, creo que sí, y la sesión de Johnson el 16. GDC se realizará del 16 al 20 de marzo en el centro Moscone en San Francisco, California. Y ni más ni menos, le dije que estaban acabando con Sony, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Después del anuncio de Sony, Facebook, Kojima Productions... Ah, no, espérate, Microsoft es este último. Epic Games también informaron que no irán al Game Developers Conference. Asimismo, Unity también anunció su cancelación de su participación. Vamos a leer un poco de la declaración de ambos. Epic dijo: aquí en Epic estamos muy emocionados de participar en el GDC 2020. Lamentablemente, la inseguridad sobre la preocupación de salubridad ha hecho que sea inviable enviar a nuestros empleados, así que hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de la conferencia. Quédense en sintonía para noticias de Epic a través de nuestros otros canales. Unity, que bueno, este es más largo, pero vamos al centro. Desafortunadamente, este año, después de mucho deliberar, hemos tomado la difícil decisión de salirnos del GDC 2020. Aunque no tomamos esta decisión a la ligera, las condiciones actuales con el COVID-19 presentan demasiado riesgo. Tomamos la salud de nuestros empleados muy en serio y no queremos que ningún empleado de Unity o socio se comprometa su salud y seguridad necesariamente. Le advertimos a todos los empleados que no vayan al GDC. Ya no tendremos una presencia física con un booth y en lugar de ello vamos a presentar contenido en el GDC que esperamos enseñarles online. Esperen más detalles en las próximas semanas. Y por último, Microsoft anunció en una larga declaración, vamos a ver cómo la podemos resumir,
Bueno, aquí va. Después de una revisar las guías de las autoridades de salud globales y como precaución, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de participar en el Game Developers Conference 2020 en San Francisco para la seguridad y salud de nuestros jugadores, desarrolladores, empleados y nuestros socios en todo el mundo. Esa es nuestra máxima prioridad. Especialmente mientras el mundo está experimentando riesgos en aumento de salud pública asociados con el COVID-19, el nuevo coronavirus. Lo que esperan ver, van a hablar acerca de las últimas tecnologías de gaming en la nube. También tendrán paneles de discusión con líderes de la industria sobre la evolución del desarrollo de videojuegos. Sobre, adivinen sobre qué, diseño de videojuegos inclusivos. Ok. También sobre el hardware de la siguiente generación y el futuro del game streaming. También mostrarán decisiones detrás bastidores, el diseño y decisiones de desarrollo, los creadores de Minecraft y Gears of War, así como los equipos de Xbox Game Studios, Double Fine, InXile, Compulsion, Rare, Obsidian y Undead Labs. Pero de Rare no hay nadie ahí de original, ¿o sí? Y bueno, el punto es que Microsoft no va, Sony no va, Facebook no va, ni al PAX. Bueno, no sé si Microsoft va al PAX, pero no van al Game Developers Conference a pesar de que tenían ya unos lineamientos pautados. Yo me enteré, a través de The Quarterly y otras páginas, que el alcalde de Boston estaba pidiendo cacao, que no, tiene que reconsiderar, que qué van a pensar sobre la decisión que ellos toman. Oigan esto, que es ridículo. Considerando, eso se va a ver como si fuera una especie de discriminación hacia asiáticos. Son una compañía japonesa, caballero. Claro. ¿Qué es lo que usted está hablando? Disparate. Por eso uno tiene que pensar las cosas antes de escribirla o decirla también. Sí, que se dejan llevar de la banda de bandidos, para que la redundancia. Porque discúlpeme. Dios mío, se me está yendo la idea. Es algo normal que una compañía que va a hacer presentaciones a un lugar, pues piense en la seguridad de sus empleados. Es una compañía eficiente. Estamos hablando de una compañía que piensa en sus empleados. Entonces, lamentablemente, pues tenemos casos de este nuevo virus que nos acecha de manera mundial. Entonces, las compañías, por lógica, que tienen que utilizar cierto tipo de protocolos para cuidar a su gente. Claro. Entonces, algo normal. Hay que entenderlo. Porque, entonces voy. Un ejemplo, si la convención hubiera sido en el centro del lugar donde se originó el coronavirus, van a enviar a esa otra persona también, confiando en que no importa. Ahí sí, ¿no? Entonces, es entendible que sucedan este tipo de situaciones. Y es lamentable que el senador haya dicho ese tipo de falacia. El alcalde de Boston. El alcalde de Boston haya dicho ese tipo de falacia. Porque no pensó al decir lo que iba a presentarle al público. Eso es lo correcto, en mi opinión. Que prioricen el bienestar de la gente que trabaja para ellos. Eso, al final, aparte de los mismos consumidores, la segunda prioridad de las empresas son la sangre de las empresas, son los empleados. Sin empleados usted no puede hacer nada. Claro. Rising, ¿usted me merece alguna opinión? No. Que es total. Igual todo se iba a liquear la semana que viene. Las fotos y los videitos venían. Exacto. todo se hace leak la semana anterior al evento y total. ¿Para qué? Para ver un trailer en vivo. Y en los 5 minutos lo ponen. Esa es la cuestión, que es que cada vez se hace más irrelevante los eventos presenciales. Antes tenían sentido porque era la manera que tenían las empresas de videojuegos de comunicar diferentes informaciones, juegos venideros, para que nosotros los consumidores nos enteremos a través de medios especializados. Pero ahora con el internet, que usted puede simplemente en su canal oficial publicar lo que usted le competa publicar. No es necesario presencialmente, usted le llega a más gente directamente. Y no tiene que pasar por nadie. Pero bueno.
creo que ya suficiente de esta información, ya lanzamos suficiente veneno sobre esto, porque hay más veneno, siempre hay más veneno. Así que vámonos a la siguiente noticia, que es sobre el Xbox Series X. Sacaron unos detalles, el jefe de Xbox, Phil Spencer, compartió nueva información sobre el Xbox Series X en una publicación de Xbox Wire, confirmando que el Xbox de siguiente generación tendrá 12 teraflops de GPU con un procesador personalizado con el Zen 2 de AMD, de AMD, y arquitecturas Zen 2 y RDNA2 con shading variable, así como DirectX Ray Tracing acelerado por hardware y más. Y no vamos a entrar en muchos detalles, a menos que tanto el agente Cobra o Ryzen quieran puntualizar algo específico, pero bueno. Sí, el punto específico lo haremos cuando ya la consola esté ya en, no en nuestras manos, pero sí ya en manos de muchos reviewers, etcétera, 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 porque ya lo que se había dicho anteriormente, más lo que se ha dicho ahora, pues son especificaciones técnicas que muchos de nosotros conocemos. Algún día hablaremos realmente de lo que significan los teraflops en las consolas, porque ya en CPU son cosas muy diferentes. Y algún día hablaremos también de los componentes que tienen cada una de las consolas que vienen. Lo que sí yo espero, que llevo esperando bastante tiempo, es que las compañías se pongan los pantalones y le saquen el jugo a la potencia de la consola, porque están muy vagas últimamente algunas desarrolladoras con ciertos tipos de juegos que antes tú veías que exprimían completamente la consola, pero actualmente no es. Hay muchos juegos que sí le explotan, como Xenua, como el mismo Horizon Zero Dawn, oh, pero Batman Arkham Knight se ve bien. Y etcétera, es claro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será cuando pues, tengamos el producto, sí. Por uno visible. Uno de los detalles, algunos detalles que sí me parecen relevantes a mencionar, es que confirmaron que tendrán SSD, sí, por fin, duro, sí. Para que sea rápido, tendrán un modo de Quick Resume, o sea, resumido rápido, que permitirá continuar varios juegos en un estado suspendido casi instantáneamente, regresando justo donde se quedó lo que estaba haciendo sin tener que esperar largas pantallas de carga. Eso está genial. Pues vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo sale. Una cosa como suena en papel y otra la realidad. Otra cosa es sobre soporte de hasta 120 cuadros por segundo. Según eso está bien. La cosa es que sería solamente para los monitores, sí. Porque obviamente sí. Ninguna televisión casi mente, al menos, ¿qué te digo? O sea, como no hay mucho contenido multimedia a ese frame rate, la mayoría de las televisiones no va a llegar a eso. No hay necesidad, en verdad. Otra cosa importante es... Se agradece realmente el esfuerzo. Yo creo que van a ser muy pocos juegos que van a soportar todos los sims. Sí, eso. Sí. Oye. No, todos los sims. Ni eso realmente. Cuatro generaciones de gaming. Nuestro compromiso de compatibilidad significa que juegos de Xbox One actuales y uno de los retrocompatibles con Xbox 360 y los juegos originales de Xbox se verán y jugarán mejor que nunca. Juegos favoritos incluyendo títulos en Xbox Game Pass se benefician de frame rates más estables, más tiempos de carga más rápidos y resolución mejorada y fidelidad visual, todo sin trabajo requerido del desarrollador. Los accesorios de Xbox One también serán compatibles. Eso me parece muy bien de parte de Xbox. Y ojalá. Yo he visto un par de juegos de Xbox originales en el One que realmente se nota la diferencia. Por ejemplo, le sube la resolución interna a 1080 pesos. Este juego de esos años. Así que, sí. Bueno. No hay muchos exclusivos, pero realmente la retrocompatibilidad, la de Xbox ahora mismo es la mejor. Sí, ojalá que le den un sustico a Sony para que se ponga las pilas. Sí, así mismo es, porque la competencia nos beneficia a todos. Y si sí. Microsoft, en esta nueva generación de consolas, logra o estar a la par, o por lo menos caerle un poquito atrás, o superar a Sony, veremos veremos mejores productos
mejores servicios por parte de ambas compañías. Y pues habrá muchos que estarán también saltando de alegría, porque uno, en vez de decir déjame yo comprar un PlayStation 5 en el año que viene, uno va a decir, bueno, yo como que me voy a comprar mejor un Xbox One X, si voy a, digo, un Xbox One Xbox Series X. Este año. Ya, ay, Dios mío. Acostúmbrate a ese chiste. Otra información es que los usuarios que compren Cyberpunk 2077 para Xbox One recibirán la mejora para Xbox Series X completamente gratis cuando esté disponible, según un tweet oficial de la cuenta del juego. El tweet dice: gamers nunca deben ser forzados a comprar el mismo juego dos veces o pagar por mejoras. Los propietarios de Cyberpunk 2077 para Xbox One recibirán la mejora para Xbox Series X gratuitamente cuando esté disponible. Sí mismo es. Así que esperemos que sea así. Eso es dos cosas. Primero, la nobleza que tienen la gente de CD Projekt Red, que no tiene ninguna obligación legal ni moral de hacer eso. Y lo están haciendo, están proponiéndolo. Lo segundo es que confirmaron que habrá una, que todo el mundo lo esperaba, que habrá una versión para consolas de siguiente generación. Eso está excelente. Sabe que eso venía por default, pero qué bien, porque ellos han hecho unas cuantas jugadas últimamente. Miren, con la salida de una edición limitada que tiró por parte de Nvidia, la que lanzó junto con ellos de la 2080 Ti. Que es un free, sí, es global, es, creo que son 60 tarjetas que van a ser mandadas en todo el mundo para que de manera gratuita, creo que 60 son, en un giveaway que ellos hicieron. Se ve muy bonita la tarjeta, de verdad que sí, yo estoy participando en uno. Y que pueda que participe, sí, o que pueda que participe. Y qué bueno que la compañía de CD Projekt, el desarrollador, mejor dicho, pues está haciendo estas cositas que son muy interesantes. Esperemos que el producto final de Cyberpunk 77 sea bastante bueno. Mira, por ahí hay gente que eso ya, ese juego es una religión. Están como los fans, están como los fans de Blizzard antes de que Blizzard se convirtiera en lo que es ahora. O sea, sí. Gente que lo compraba por la marca, por el desarrollador y no porque era el juego. Sí. Así que mucho cuidado con la gente que anda en los foros por ahí que critique ese juego ahora mismo, porque están muy peligroso. Eso es poner tu vida en riesgo. Exacto, tú puedes, tu familia está en riesgo en caso de criticar ese juego ahora mismo. Qué difícil. Bueno, Cyberpunk 2077 se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y PC el 17 de septiembre. Así que ya saben. Vamos entonces a la siguiente información, que es muy interesante porque se trata de que varias empresas de videojuegos registraron varias marcas. Entonces comenzamos con Bandai Namco, que registró Last Cradle en Japón. La compañía también registró... Pero ¿y qué lo que con la compañía japonesa y The Last? ¿Cuántos The Last hay por ahí ya? Tú sabes. O sea, para que no le pregunten si hay secuela. The Last of Us, The Last Remnant, The Last esto, The Last Blade, The Last... Siempre hay el último... quieren la magia de Final Fantasy, algo así. Sí. Parece. Así como también para un título para 2020, para PlayStation 4, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On. Qué martito título. También en marcas, en registros más generales, Sega registró nueva marca para, adivinen quién, Sonic the Hedgehog. Oh my god, qué caso que es. Akatsuki registró varias marcas para el nuevo Thrive 9. Y Sony Interactive Entertainment, es decir, PlayStation, registró el logo de PlayStation 5. Sony ha estado registrando la patente de PlayStation 5, el logo, a nivel global desde inicios de enero. Desde finales de enero, perdón, en países como Canadá, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Singapur, Israel, diferentes países de Europa, las Filipinas, Uruguay y Costa Rica. Interesante que haya dos países latinoamericanos incluidos ahí, ¿eh? Parece muy, muy interesante. Y bueno, los japoneses están moviendo sus cartas, pusieron su carta boca abajo en modo de defensa, sí, y están esperando su turno. Está bien. Sí.
Y vamos con los juegos de... Ay, pero puse de febrero y son de marzo. Juegos de marzo de Xbox Live Gold y de PlayStation Plus. Amado, discúlpame. Ajá. Para... discúlpame y discúlpeme a la audiencia. Me gustaría que en algún momento, cuando vayamos a anunciar los juegos del Plus y del Gold, tú subas una musiquita de dormir. No, no, pero hay juegos buenos ahora. No, hay juegos buenos, pero cuando sea malo, una musiquita de a dormir. La musiquita de Topollillo para dormir. Sí. Bueno, Microsoft anunció el lineup de los juegos gratuitos para Xbox Live Gold de marzo 2020. Para Xbox One estarán, van a avisar, Batman The Enemy Within, la temporada completa. Es el segundo juego de Batman de Telltale. A mucha gente no le gustó, pero yo debo decir que lo probé y me parece de lo mejor que ha hecho Telltale. Que hizo Telltale, mejor dicho. O sea, ya colapsó esa empresa. Y también estará Shantae House Genie Hero. No se pueden quejar la gente de Xbox, ¿eh? Ese juego es bastante bueno. La genio sensual de Shantae. Sí, sí, sí. La han hecho como en cada juego aparece con un skin diferente. Ah, pero tú sabes, cambian de diseñador. Sí. A Xbox 360, obviamente retrocompatible con Xbox One, estarán Castlevania Lords of Shadow 2, ¿sabes? La pata floja de la mesa tenía que aparecer. No, tú sabes. Pero está Sonic Generations. Ah, qué bueno. Para que no se queje. Sí, sí. A 30 FPS. Bueno, ajá. Se sí. Puede jugar. Y en Unity lo desarrollaron. Que más sinvergüenza son los que. Los que para esa versión no le hicieron el loca 60, porque en PC corren muy normal, pero bueno, voy a decir más nada. No, te di eso como a 15, en fin. Los juegos de PlayStation Plus para este mes está nada más y nada menos, es un mes de Sonic Forces. Ay, Dios mío. Sonic Ay, el Forces. No. Esto no Ay, tiene no. Madre, ahí se... ¿Por qué hacen? Sega, no te, está bien que la película salió, pero no te pases. Sí, ponme a Amazon y Manía en core y ya. Claro, ponmele Dios sí. Pero. Es también, que se la quieren comprar todavía. Sí, yo sé. Pero también pusieron Shadow of the Colossus, el remake que hicieron la gente de Bluepoint. Que quedó bueno. Extraordinario, sacándole provecho al hardware del PlayStation 4. Y sí, que nosotros. Amaury, discúlpame, que nosotros deberíamos hacer un especial de un día de Shadow of the Colossus, hablar nada más de ese juego. Porque de verdad que, discúlpeme por el sonido, es una obra de arte. Cuando yo recapitulé unas de las batallas que uno tiene con uno de los colosos y el trabajo de esa gente, de verdad que sí. Que... Nada más que decir. No, no, por lo menos nos salvamos con Shadow of the Colossus. Mira que yo pensaba adquirirlo. Pero no estaban en desembolsar directamente. Mejoraron eso, así que no me quejo. Claro. Entonces, otra información más. Estamos casi terminando. Y es que la gente de Facebook adquirieron a Zanzaru Games. Zanzaru Games, que han desarrollado 4 títulos para la gente de la plataforma Oculus de Facebook. En asociación con Oculus Studios, Ripcoil VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR y Asgard's Wrath. Bajo la propiedad de Facebook, Zanzaru Games se convertirá en una parte esencial de Oculus Studios y continuará realizando juegos de realidad virtual, lo que da redundancia, como un estudio operado de manera independiente. ¿Por qué Zanzaru Games? Según ellos, es un desarrollador veterano con juegos para múltiples plataformas y un pionero de la realidad virtual. Hablando de los 4 títulos que hicieron, cómo mantener su cultura como parte de Facebook, pretenden mantenerlo, por eso van a trabajar de manera independiente, según entiendo, dicen ellos. Estoy tratando de ver si hablan sobre otras plataformas, parece que no, solamente van a centrar en... Una lástima porque el estudio, aunque sí tiene su flaqueza con los Sonic Boom, que salieran para 3DS y para Wii U. Sí fue para Wii U, ¿verdad? Que salió Sonic Boom. ¿O fue para otras plataformas? Sí. ¿Fue Wii U? No, gracias a Dios nada más fue para Wii U. Ok. Fueron ellos que lo hicieron una parte.
No, no, fueron los de 3DS, creo, solamente. Y no, son juegos malos, pero no se siente como Sonic. Hay demasiadas plataformas que hay que interrumpir y eso, no sé, le pierde gracia. El punto es que, no obstante, ellos han hecho juegos excelentes, como el caso de... El que más destaca, que llega a mi memoria más rápido, es Sly Cooper Thieves in Time. La cuarta entrega de Sly Cooper, que es muy buen juego, lo hicieron ellos. Y lástima que Sony como que no les dio chance para otro juego. Entiendo que también las ventas fueron flojas, pero el juego era bastante, bastante bueno. En fin. Bien por Facebook, supongo, que hayan adquirido a Sanzaru Games. Lástima por nosotros que no le veremos realizar, desarrollar en otras plataformas. No sé si van a comentar algo o seguimos de largo. No, creo que vaya. La revista especializada en PlayStation, Dengeki PlayStation, que por ahora se lanza mensualmente en Japón, dejará su publicación regular con el lanzamiento del volumen 686 el 28 de marzo, anunció la publicación. Y eso por primera vez en 1994, Dengeki PlayStation tiene una historia de 25 años, pero varios factores, incluyendo cambios en lo que están sucediendo con las revistas, también en Japón, así como los cambios en la entrega de información de videojuegos, ha llevado a la decisión de cesar la publicación. Dengeki PlayStation se dice que es considerado un producto periódico. Pero si está considerando producirse de manera periódica la forma de revistas, ediciones especiales o libros de revistas en el futuro. Dengeki Online, que cubre todas las plataformas, continuará operando, y artículos de Dengeki PlayStation, así como Dengeki PlayStation Live Broadcast, o sea los directos, también continuarán. Antes de el número final, el volumen 686, marzo 28, Dengeki PlayStation volumen 685 se lanzó hoy, 28 de febrero. Me pareció interesante este artículo porque ellos, al ser una revista especializada desde el inicio de la consola PlayStation, o sea, estamos hablando de que salió un año antes. En Japón salió en 94, sí. Espérate, ¿cómo? Déjame buscar. Corríjame, por favor. ¿Cuándo salió PlayStation? ¿No fue en el 96 aquí? ¿94 en Japón? ¿95 en Japón? No estoy seguro ahora. Sí, creo que sí. Vamos a buscar. Claro, Wikipedia. Sí. En eso sí resuelve. Estoy completamente equivocado. Aquí fue en el 1995 y en Japón en el 1994. No obstante, eso quiere decir que la revista ha estado desde el inicio siguiendo los pasos de PlayStation. Y por eso ellos periódicamente ellos hacen encuestas para saber cuáles son los juegos favoritos de sus lectores. Y son muy certeros, son muy variados. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años, el juego favorito de los lectores, el RPG, según los lectores, era Trails of Cold Steel. Para que tú veas. Son gente que sabe, gente fina. Gente de cultura. Gente de cultura. Y muchas de las informaciones que se revelan de nuestra gente de Falcon es a través de Dengeki PlayStation. Así que por eso había que traerlo a colación de alguna manera u otra. Así que lamentable que hasta Japón, por fin, digo por fin, no como forma de alegórica o de felicidad, sino que ya hasta Japón está siendo afectado por el cese de las revistas impresas, que pensábamos que no iba a llegar por ahora, pero bueno, ya están apareciendo. Yo mismo, Sí, entonces, bueno, vamos a lo siguiente. ¿O van a decir algo al respecto? No. Seguimos, ok. Realmente no. Esta es una información que me parece muy graciosa personalmente. Y es que The Wonderful 101 Remastered se lanzará físico y digital para Nintendo Switch y PlayStation 4, así como PC a través de Steam, el 19 de mayo en América, 22 de mayo en Europa y el 11 de junio en Japón por un aproximado de $40, anunció el desarrollador Platinum Games. Y ya está disponible para pre-order en todos los distribuidores, ¿verdad? Disponible. El juego estará con audio en inglés y japonés, así como textos en español, alemán, italiano, francés y obviamente japonés e inglés.
Wonder Woman 1 es un juego bastante, digamos, único, de la mente de Hideki Kamiya, el tigre detrás de Bayonetta, Beautiful Joe, Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami, etcétera, etcétera. Es ese juego, el cual es inspirado, digamos, en los Power Rangers, en los Super Sentai. Y tiene un modo muy particular de jugar. No sé cómo van a adaptarlo para PlayStation 4. Va a ser interesante porque utilizaba el gamepad de Wii U. Así que vamos a ver cómo lo hace. No obstante, digo que es gracioso porque ellos hicieron un Kickstarter para lanzar este juego. Un remaster. Y... vamos a ver. No, no dice la cantidad. Pero ellos consiguieron un dinerito cómodo, ¿eh? Para lanzar ese juego y... Y bueno. Me parece que es interesante como... Bueno, no está creando nada de cero, pero creo que para lanzar un remaster no era necesario hacer un Kickstarter. Pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Bueno, bueno, mientras no le hagan como Shenmue 3, no hay problema. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Me gustaría ver cuáles fueron las ventas del pobre Shenmue 3. Tengo que buscarlas hablando de eso. Oh, ¿verdad? Esa cosa salió. Bueno, sí. Ellos todavía faltan 6 días para que termine la recaudación en Kickstarter y tienen $1,825,000, $1,825,301, 28,165 patrocinadores, mecenas, si le quieren llamar. Eso me parece extraño, pero bueno, es lo que hay. Bueno, The Wonderful 101, yo lo espero en oferta. Si lo veo en Black Friday, le voy a dar chance, pues yo lo probé, pero... Solamente fue el demo. Vamos bueno. Entonces a... ¿Ah? ¿Va a decir algo más? Diga. Que realmente no es un juego malo. Lo que pasa es que salió en la consola equivocada. Exactamente. Así mismo es. Y siguiendo con Platinum Games. Es que uno de los... El tercer anuncio de Platinum 4. Es el establecimiento de Platinum Games Tokyo. Compañía... ha lanzado su primer estudio, su primera rama, fuera de su oficina principal en Osaka. Es el tercer anuncio, que estaba parcialmente dentro del segundo. Hablan de que el nuevo proyecto, Project GG, será dirigido por Hideki Kamiya y el título estará desarrollado por Platinum Games Tokyo. Ellos van a abrir sus puertas oficialmente en abril de este año y están buscando miembros. Incluyen diseñadores de videojuegos, programadores, artistas, artistas técnicos, creadores de audio, productores, manejadores de proyectos, project managers, y también como apoyo para el desarrollo, development support. Así que, bueno, que les vaya bien con esa aventura. Parece que el dinerito de Tencent ya lo están invirtiendo. Ojalá y resulten muchos éxitos y que Tencent se inmiscuya lo menos posible en sus labores. Eso es para mí muy importante. Y bueno, hay muchos mensajes sobre esto, pero creo que son completamente irrelevantes. Hablaron de un engine in-house, o sea, propio, que van a desarrollar. Trabajarán con socios. ¿Y qué más? Bueno, eso es todo. Creo que no hay más nada que decir. Vamos entonces con... Creo que la última información de la tanda. Bueno, nos van a comentar algo sobre lo de Platinum Games, Tokio. No, iba a mencionar sobre lo de Tencent, pero ya... Ya, vamos. el veneno, pero si quieres darle con más, todavía más sabor. No, ahí está bien ya. Bueno, entonces seguimos. Claro. Ya para concluir, sí. Y Nipponichi Software America, o NIS America, tendrá 2 anuncios la próxima semana. 3 de marzo y el 5 de marzo respectivamente, dijo la compañía en un email enviado a la prensa. La editora no compartió más detalles, así que hay que mantenerse en sintonía. Tirán, ¿para qué carajos tú me mencionas una información sobre que van a dar una información? Porque NIS America, somos el podcast no oficial de NIS, bueno, de Falco. Y NIS America han sido los responsables de traer Trails of Cold Steel 3 e NIS 8. Entonces yo espero que esas dos fechas... Yo espero no, quisiera, y porque no tengo expectativas altas tampoco, quisiera que esas dos fechas sean para NIS 9, hablar de NIS 9
y hablar de Trails of Cold Steel 4. Ojalá y sea eso. Por eso creo que debía traerlo a colación. No sé qué les parece a ustedes esa posibilidad. Oh, pero eso no hay ni siquiera que decirlo. Tú sabes que estamos como las rezadoras, ¿sí? O como las moscas, sí, sí, como sí, las sí, moscas. Sí, sí. Yes. ¿Cómo se podría decir para que no se entienda mal? Como una persona, ¿cómo diría? Como un... No quiero estereotipar la palabra a la etnia, sino como... Bueno, en fin. Como una persona que está esperando dinero en nuestro país, que las manos se le está... ¡Ay, Dios mío! Sobando. Esperando que lleguen los títulos para darle su respectiva guata. Yes. Raisin, ¿no va a decir algo? No, por ahora no. Ah, bueno. Entonces, hasta aquí el Game Informe. Si deseas saber sobre las efemérides de estas semanas, así como el tema de la semana, que son los juegos que no repetiremos, aunque sean buenos, pasen al lado B o pueden dejarlo hasta aquí. Recuerden compartir, suscribirse. Tenemos el enlace de Linktree disponible, donde están todas las plataformas en las que estamos. Principales de redes sociales y de podcast. Así que gracias por acompañarnos. Y para los legionarios más hardcore, continúan al lado B para las efemérides y el tema de la semana. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.